Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming. Soy Hirobo y estamos en Tenshin World. Vamos a la línea de East Coast Way y haremos un escenario del DLC de la 3.13. Vamos allá. Está volviendo a casa. Bienvenido a Lewis. El próximo servicio se va a encargar de recoger aficionados al fútbol después del partido y luego realizará parada en todas las estaciones hasta Brighton. Ok, ahora tenemos que ir al andén número 5 a esperar a nuestro tren. Este del DLC de East Coast Way, la verdad es que es de Tenshin World, creo que es la primera versión del 2020. Pero es muy chulo. Y si sois de PC, lo tenéis en código de tirada de precio. Y si sois de consola, cuando veáis una oferta, yo os lo recomiendo. No, no falta que os lo penséis, es totalmente recomendable. Vamos a la parte frontal. Parará por aquí. Tenemos aquí el señal de parada de los vehículos de 3 a 5 coches y este tiene 3. Si no me falla la memoria, la 313 tiene 3. Ahí llega nuestra unidad, nuestro servicio. Y ahora aquí ya está Brighton. Tiene que decir que nos vamos a la cabina, si no, podemos volver al escenario. Venga, ahora. El TSD no lo vamos a conectar, para que no nos dé problemas. Sí, conectamos el AVS. Nos sentamos. Luces de cero están en posición. Cola. Ahí está. Introducimos la llave. La conectamos. Adelante. Reiniciamos TSD. Ahí TSD AVS. Cerramos puertas, tenemos luces correctas y nada, quitamos freno y nos vamos. Salimos a 10 millas por hora. Va a llegar un Electrostar, a 377. Ya tenemos ya señal de 55. Jugamos sin TSD porque en esta unidad está bugueado. No suena. Vale, GSM reactivado. Y para estar pulsando cada X tiempo y no hay problemas, pues lo quitamos y no hay que estar pendiente de él. Vale, siguiente parada, 4,3 millas. Falmer. Abrimos el regulador y nos vamos. Son las 10 y media de la noche, el partido ha acabado y vamos a por los aficionados que salen de los estadios y quieren volver a Brighton a dormir. Bueno, hoy es día 2, que es cuando publicaremos el vídeo. Y quedan 10 días para el acceso anticipado de las versiones Deluxe y Special de Tenshin World 5. De la inutilidad de sacar Tenshin World 5. No vamos a permitir que use esa palabra. Porque si tú quieres sacar el juego con cuatro novedades, como es el salto de ruta, el cambio del life map, o sea, el cambio de esto. No, el cambio de esto tampoco, la actualización de eso. Tampoco es que sea un mega cambio. Aquí ya pasamos de velocidad. Ahí viene una clase 66 cargadas vacía, en doble composición, o sea, dos máquinas. Pues sacas el update, pues son cambios menores.
sacas el update, sacas un paquete de rutas estándar por el mismo precio, por no me acuerdo dónde era, 40 y pico euros, ¿no? Sacas el deluxe por 70, 60 y pico, y sacas la especial con toda la batería de rutas antiguas para completar la colección, que está muy bien. Que si no, si aquí no decimos nada de eso, al contrario, sí está muy bien. Y meter contenido nuevo cada año y hacer un paquete y hacer, pues oye, en lugar de cambiar de juego, cambia de versión. Vamos a la versión 5, 5.0. Y os damos estos paquetes de rutas para este año. Es que los compramos igual. Primero es hacer instalar el juego. Exportar el perfil, que si no sé cómo se hace, lo pierdo. Y hay gente que queda a resetearlo. Perfecto. A día de hoy es cada uno que haga con su juego y lo juegue como le venga en gana. Pero para qué me haces bajar desde el juego para poder llamarlo 5. Es que mi enfado radica en eso. Por si no lo sabéis, si no veis en los directos con Pera, lo comentamos, los directos de Plataforma Morada. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito. Hasta hace muy poquitos años no tenía fibra, tenía DSL. ¿Sabéis lo que suponía para mí bajar 200 gigas? Suponía días de dejar el ordenador descargando. Y como yo, pues habrán unos cuantos. Gente que no vive en zonas que la fibra no ha llegado todavía, que no se ha descargado del todo, ni leches, por lo que ellos puedan anunciar a bombo y platillo que tiene un nuevo juego cuando es el mismo actualizado. Pues, ostras, me parece muy gordo, la verdad. Podemos hablar que si la línea, la West Coast Main Line está mejor, peor hecha, que si la unidad X, que si lo otro, que si la licencia no está el logo en el tren. Eso me parece como secundario. No, como en este caso, que no va el DSD después de 4 años, no va, o sea, no les ha dado la gana de hacerlo. Pero es que, claro que hay que exigirles que hagan las cosas bien. Para eso pagamos. Pero no solo que hagan las cosas bien, sino que encima las hagan coherentemente. Y luego te encuentras la gente, vamos, eufórica porque sale un juego nuevo. Es que dice 5, toma ya, os lo dije hace un año. Pero que esto no es el laburer. Tirar unas cartitas del tarot y a ver si tengo suerte. Se trata de aplicar sentido común. Que somos sus clientes. ¿Qué ventaja tiene tener un 5 en lo del juego? El nombre del juego. Pff, un 5. Ya está. Y ahí se acaba todas las ventajas de sacar 3x5. Venga, llegamos a Falmer. Lo que deberíamos cabrearnos, porque este DLC de la 3.13 ha salido hace 4 años, por ahí, imagino, 3-4 años, y no, y sigue sin funcionar el SD, porque ya lo han descartado. Total, ¿para qué van a tocar un DLC de hace 4 años, si no hacen un remaster? Pues señores, porque hay gente que es como yo, que estamos jugándolo y no tenemos el DSD. Y al comprarlo nos ponías que funcionaba, y resulta que no. A mí, la verdad, que aquí ponga Southern Causeway o no, porque la licencia no la empresa no haya querido, mira, es un problema empresarial. Al fin y al cabo, ¿cuántas libreras tenemos en Train Simulator y Train Simulator Classic o en Train Sim World? No me has contado, ¿eh? Que les falta el logo y no lo hay. El DLC del Classic de la 390, el que no es el de Avanti, no lleva ningún logo. Pero bueno, es divertido igual. Tiene los colores, pero no los logos. ¿Y qué vamos a hacerle? Pero yo lo disfruto como un enano. Pues ¿sabéis por qué? Porque sí, aquí se ve todo desde fuera. Pero a ver el tipo donde estamos, aquí dentro y aquí dentro, no se ve nada. Como si hubiera pintada de morada o de fucsia. Cerramos puertas. Llevamos 30 segundos de retraso. Venga, empezamos bien. Vámonos.
Mulescomb a 1,8 millas. Y ahora pasa este Electrostar y a ver que me fijo. Uf, no sé, sí, están ahí, veo manchitas. Debe ser los logos de la licencia de la Southern Causeway. No sé, a veces le damos muchas vueltas a según qué cosas y a otras no tanto. Me preocupa más que la West Coast Main Line no se vea de noche. Que tenga un logo o no. Me preocupa más que yo que vengo de... ¿Cómo que vengo? Que vengo no. Que he jugado al Classic, que tengo un Classic. Y tengo el pendolino en el Classic, en la West Coast Main Line South, que va de London Euston a Birmingham. Una vez pasado Milton Keynes, realmente se ponía a hacer giros más cerrados. Y esos giros cerrados no los tendré en la versión de Justin Wolf. Eso me gusta. Estoy deseando que venga la versión de Just Strange de Preston a Carlisle, que tiene giros mucho más cerrados, que es la del Classic, la Overshap. Que es muy divertida porque tiene giros muy cerrados, sin el pendolino, o la 221 o la 370 se inclinan muchísimo. Y es espectacular. Pero la parte recta de London Euston a Milton Keynes está chula, pero es la parte recta. La parte menos revisada. Y espero que luego hagan al menos la de Keynes, la de Milton Keynes a Birmingham. Y así podrán hacer el salto en la estación de Birmingham. Uy, nos pasamos. Bueno, nos pasamos por estar charlando. Sí, no voy a parar, ¿eh? Nos pasamos de tanto. Lo siento, señores. El siguiente tren pasará dentro de un rato. Es que no podemos estar hablando y conduciendo a la vez. Mis disculpas, ¿eh? Pero es que... ¡Ostras! De verdad que os pido disculpas, ¿eh? Vale, cuidado, señal de reducción. Ah, 30. Pues venga, vamos frenando. No, y esta 313 no frena como un Electrostar, por ejemplo. Era mucho peor. Venga, London Road. Esta vez sí que paramos. Ay, no se puede. Bueno, cuando estoy en directo, espero todavía. Porque tengo que estar atento al chat, a la ruta. Bueno, a ver si llegamos a London Road. Y vamos parando. Es que a veces me cabreo, me molesta. Porque hacemos foco donde creo que no es el problema principal. Venga, bueno, disfrutamos y hacemos la pelota a esta gente porque han sacado un juego nuevo. Es innecesario. Pero totalmente innecesario. Y pues para haber acabado el partido de fútbol, poca gente hay aquí, ¿eh? No tendremos el single 5. Tocará estar pues nos falta un horito o dos bajando porque tengo fibra, pero realmente aquí la fibra no llega a toda la velocidad que debería llegar. Y Aspito es un pueblo muy pequeñito, imagino que estará lejos de, no sé cómo lo tiene montado, pero bueno, yo no me puedo quejar que después de, o sea, de estar con una DSL, esto ahora es una pasada. Pero ostras, es una putada. Es una putada. Venga. Vamos ya a cargar pasajeros y cerramos puertas. Oh, claro. Al ganar tiempo, al pasarme la antigua parada, pues tengo que esperar un minuto y medio. Bueno, pues esperamos. Qué remedio. Ahí se va la Electrostar. Entonces realmente no entiendo el beneficio de saber sacar ese 355.
más que para decir hemos sacado. Ahí tenemos el tercer rail, que es donde se alimenta esa 313. Y básicamente esta línea de discos voy a estar alimentada por tercer rail. Ni lo entiendo, y sobre todo no entiendo la euforia por haberlo sacado. La euforia depende del contenido y de lo que venga, digo yo. Venga, 30 segundos y salimos dirección a la siguiente parada, que es... Vamos a ver el horario. Brighton. Ah, estamos en Brighton. Sí. Siguiente parada, Brighton. O sea, que de 4 estaciones me he cargado una. Bien. El conductor del año. Voy a poner un carterito en la sala de descanso de Brighton al conductor del año. Venga. Cerramos puertas. Y nos vamos a Brighton. Aquí viene la reacción técnica que avisaba antes. Cuidado que más adelante viene otra 20. Va, Aritón está a menos de media milla. Ya estamos en el puente de acceso a la estación. Ese puente que es chulísimo. Puente chulísimo. Aviso de amarilla. Y tenemos en principio en vía 7. Hay señal de 20. Y sí, ahí está Brighton a fondo con toda esta zona de estos apartaderos de con todas las unidades que no están en servicio. Está en la entrada de Brighton. Y ahí que vamos. Entrando a la estación de Brighton. En vía 8 tenemos otra 313. La estación de diseño antiguo, ¿eh? Diseño para Borg, con las bóvedas tan altas. Bueno, bóvedas. O sea, la estructura de hierro para que diera salida al vapor cuando las máquinas eran de tracción vapor. Venga, vamos frenando, no queremos comer en los topes. Ya la hemos liado bastante con saltándonos una estación como para ahora comernos los topes. Pues lo comemos, ¿no? Sí, lo he dicho. Nos hemos comido el tope. Somos unos puñeteros cracks. Soy un puñetero crack. Frena de aquella manera, ¿eh? Está 313, como veis. Frena de aquella manera. Pero bueno, más cerca del tope no puede estar, ¿eh? Este tren ha finalizado sus servicios esta noche. Vamos a llevar al depósito de Lover's Quark para estacionarlo durante la noche. Y por favor, revísenle los topes delante, que alguien le ha dado un golpe. Tenemos que esperar la descarga hasta detecta. Ah, no. Configuramos luces de cola. Ahí está. Desconectamos el regulador. Extraemos la llave principal. ¿Y pido un cambio de cabina ahora? Caballero, que no hay servicio, ¿eh? Este tren finaliza aquí.
Yo usted me iría, ¿eh? ¿La gente quiere pasar la noche aquí? ¿No tiene dónde dormir o qué? Este sí que está lleno. ¿Quieren pasar aquí anoche? No tienen service, ¿no? Leen arriba, no tienen service. Estamos la llave principal. Dejamos las luces. Y cerramos puertas. Ah, tenemos que llevarlo nosotros ahí. Vale. Pensaba que no. Venga, quitamos el freno. Es un fallito esto que tiene a veces que no consigue dejar los trenes vacíos. La gente cuando abres puertas descarga y carga de forma automática. Y eso es un poquito irreal. Si hubiéramos ido por la parte externa, pues no nos hubiéramos visto enterado. Pero como hemos ido por dentro, mira, se ha puesto ya en verde. Vamos a Lover's Walk, apartadero norte número 1. Tiene que haber algún botón para apagar luces desde dentro. Sí, será este. Ya está. Bueno, no se ve todo apagado. Aquí nos acaba de sacar de la vía principal. Estamos llenando los apartaderos. Aquí, velocidad 15. Ahí está. Y nos vamos a la izquierda. No son apagadas las luces principales, están llegadas. Tocaremos más por si acaso ahora, digamos, que estamos acabando el escenario. Nos quedan 600 yardas, que es un cuarto de milla. Ya habremos acabado este escenario. Después de la rejada que hemos hecho de Dungeon 5, que es que tenéis un vídeo que os lo dejaré por aquí arriba. Porque es que no lo acabo de entender, la verdad. Sí, es una presión de marketing, ya está. Venga, 300 yardas. A la derecha. Y ya estamos en nuestra vía final. De aquí pasa la noche esta 313. Confirmamos luces de cola. Desconectamos el regulador, quitamos la llave. Otro cambio. ¿En serio? Vamos a ir por fuera. Y vamos más rápido.
¿La puerta no puedo cerrarla? Ahora. Cerramos la puerta. Pues sí, hay que hacer otro movimiento más todavía. No está todavía en el sitio adecuado para pasar la noche. Vale, tenemos que ir a Loverwalk, cochera número 11. Vale. Pues sí, no estaba, no era este el punto final. Lo centraron en la cochera. Ya decía que estaba muy solo aquí. Tenemos que ir a un cuarto de milla. Vale, hay punto de parada, sí, hasta abajo de techo. Más aislado de las inclemencias climáticas. Esta es nuestra vía. Bueno, está abierto. Imagino que alguien lo meterá adentro. Buen trabajo. Esto han sido todas las tareas que se han asignado esta tarde. Veamos qué tal lo hizo. Pues muy mal, porque me saltó una estación. Yo te lo digo yo. No hace falta que me lo digas tú. Lo he hecho muy, muy mal. Me da medalla de oro. Se ha fumado algo. Pero bueno. No pare. Pero bueno, hasta aquí este escenario de la 313 en Niscosway. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!